Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué música traigo hoy más tremenda, más bonita? Me encanta. Yo soy Yoyo Fernández, en Yoyo308 en Twitter, y esto es otro vídeo más de Ubuntu, pero no un Ubuntu cualquiera. Si os fijáis en la captura de la propia terminal, veréis que no estoy en Ubuntu 19.04 Disco Dingo. Bueno, ¿dónde te encuentras? Evidentemente, estáis viendo, me encuentro en Ubuntu 16.04.6 LTS, Ubuntu Xenial Serux. Creo que fue lanzada, si no me recuerdo, hace mucho tiempo, un par de años, ¿no? 2016 puede ser. Puede ser 2016, creo que sí. Bueno, entonces quería hablar un poquito mis impresiones o comentar un poquito sobre... ¿Merece la pena bajarse hoy en día, después de tantas versiones de Ubuntu diferentes, merece la pena bajarse a la Ubuntu 16.04 Xenial Serux, la última versión con LTS? Te diré o te comentaré, porque esto solamente lo puedes decidir tú, para mí, en mi caso personal, te comentaré si o no merece la pena y por qué lo he hecho y por qué me he bajado a Ubuntu 16.04 Xenial. Y te contaré unas cositas. Antes de nada, comentar, esto no es obligatorio. Instalar ahora, en estos tiempos, en pleno abril de 2019, estando otra LTS, la 18.04, ¿cómo se llama el nombre? No recuerdo, 18.04, Bionic, ¿no? Es la última LTS. Entonces... Si tú eres un usuario normal y corriente de toda la vida del señor, que simplemente abres Ubuntu, tu navegador, tu musiquita, tus cositas, tu Facebook, no sé, Facebook, ojo, bueno, si lo usas, pues no te merece la pena. Es decir, no tienes por qué bajarte a esta Ubuntu. Hay que recordar que esta Ubuntu es la última Ubuntu con Unity. La última Ubuntu con Unity. Ese escritorio querido por muchos, odiado por otros, y que cuando ya se descontinuó sigue siendo... querido y odiado también, pero bueno, yo Unity lo comparo con el Informal, ese programa de Telecinco fantástico, famoso, que todo el mundo, que vuelva el Informal, a mí me gustaba mucho, pues que vuelva Unity. Bueno, aquí tenéis el, os acordáis del HUD de Unity, ¿eh? esta cosa auténtica maravillosa. Bueno, pues yo no he vuelto a he quitado Ubuntu Disco Dingo 19.04, Disco Dingo por Ubuntu 16.04 Xenial. No lo he quitado por volver a Unity, ahora explicaré por qué. Bueno, pues aquí, por ejemplo, ponías tú en tu desktop, en el HUD, en el buscador, pues, y te salía aquí todas las cositas, ¿no? Ponías una aplicación y te salía todas las cositas. Y bueno, lo que más me gustaba a mí, por ejemplo, de Ubuntu Unity, lo he hecho mucho menos, es el Global Menú. Aquí tenéis el estilo MacOS, ¿no? Botones a la izquierda y Global Menú. Esa es una auténtica maravilla. En Genome no se puede hacer así y en KDE se puede. No sé a qué nivel está implementado en KDE Plasma, si está el mismo que en Ubuntu Unity, pero bueno. Qué bueno. ¿Yo por qué me he ido a Ubuntu Unity? Hay que tener primero en cuenta los programas. ¿Qué pasa si me voy a Ubuntu Unity? Voy a estar muy desfasado respecto al último Ubuntu, la última versión de Ubuntu. Para un uso doméstico, no. Me explico. Ejemplo, yo he instalado Ubuntu 16.04, pero creo que trae el kernel, no recuerdo exactamente, perdóname, 4.15, 4.18, pero yo he instalado el kernel Liquorix, ¿no? Para estar al día, concretamente el 5.08. Liquorix, ya sabéis que es un kernel optimizado para equipos de escritorio. Vamos a poner aquí, liquorix.com. Y bueno, yo uso este kernel tanto en Linux Mint como en Ubuntu y así pues me aseguro de que estoy al día. Aparte de todas las bondades de este kernel, de todas las implementaciones que tienen para un equipo que requiera rendimiento, ojo, que a mí en verdad no me hace falta, a lo que yo me dedico, no me hace falta usar el kernel Liquorix, pero ya lo uso por costumbre, así que bueno...
aquí tienen las instrucciones cómo se instala en Debian y las instrucciones de cómo se instalan, de cómo se instala en Ubuntu. En Ubuntu concretamente es un repositorio PPA. En mi caso, pues bueno, en mi equipo no tengo gráfica NVIDIA o gráfica AMD, es decir, que tampoco sé la compatibilidad que hay este kernel con esas dos marcas de tarjeta gráfica, NVIDIA o AMD. Yo estoy tengo un Intel i5 6600 que trae una Intel HD Graphics 530 como gráfica. Es decir, que hace mucho tiempo ya que no uso ni Intel, perdón, ni NVIDIA, ni por supuesto AMD, del que nunca he sido muy simpático. nunca me ha llamado la atención AMD, por así decirlo, ¿no? Y bueno, con Intel no hay ningún tipo de problema. Cambias el kernel que cambies. ¿Por qué? Porque bueno, porque es algo que está integrado en el kernel, los drivers gráficos de Intel, y entonces pues no tienes que andar jugando para arriba o para abajo, haciendo cosas extrañas para que funcione todo, ¿no? Eso va todo de serie. Entonces, teniendo en cuenta que tengo un kernel actualizado, aplicaciones, vamos a ver antes una poquita, como dice mi amigo Mario, compañero en Cosas Modernas. Ubuntu 16.04 LTS. La última versión o puesta a punto salió en febrero, que es la 16.04.6, aquí tenéis, febrero 28 de 2019, y tiene soporte, ojo, hasta el 2021. Es que mucha gente, Ubuntu es viejo, Ubuntu Senial Serus 16.04 Senial es viejo, sí, es viejo, pero no hay que olvidarse que las versiones LTS son 5 años de soporte. Inclusive algunas veces le da más años ya pagando, ¿no? En el tema de actualizaciones de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí veis, 16.04, soporte hasta abril de 2021 y final de vida hasta 2024. Es decir, que después del soporte de abril de 2021 lo van a seguir manteniendo, al menos lo que entiendo yo en tema de kernel y de temas de seguridad, hasta el 2024. No es nada descabellado. Hay gente que se ha tirado 20 años con Windows XP y sigue, y ese sí que no tenía soporte. Entonces, digamos, librerías GTK, Genome, sí, estamos atrás. Es imposible subir de versión de Genome, o es imposible subir de librerías GTK. Pero bueno, ejemplo, lo que yo uso, mi uso, por ejemplo, Firefox, lo siguen actualizando. Aquí tenéis la última versión, 66.0.3. No obstante, también hay un PPA oficial de la gente de Mozilla, de Ubuntu y Mozilla, pues para ir actualizando desde ese PPA. ¿Qué más uso yo? Pues Google Chrome, te lo bajas de su propia página web, lo instalas y Google Chrome pone su propio repositorio para estar al día. Y Google Chrome tiene soporte para esta versión de Ubuntu porque es una LTS. ¿Qué más? Unity se quedó en 7.4.5, va bien, no me he dado ningún fallo. Ojo al dato, de eso de Ubuntu ha experimentado un error y debe cerrarse, no me ha pasado. En Disco Dingo sí. Aquí no. Y bueno, pues lo normal, por ejemplo, esto, tenemos las versiones de, ejemplo, Nautilus, vamos a ver, acerca de 3.14.13. Ubuntu siempre ponía de Nautilus, del navegador de archivos Nautilus, versiones anteriores a la versión de Genome que correspondía en su distro. Es decir, que no hay que fiarse. Creo que Senial traía Genome. ¿Qué versión? Madre mía, no recuerdo. Bueno, seguimos. ¿Qué más? Pues bueno, algunas otras versiones. Por ejemplo, el tema de Audacity. Si tú eres muy fanático de este editor de audio, lo puedes tener al día mediante el PPA que nos da el amigo de Ubuntu Handbook. .org 231 en la versión en el repositorio de Ubuntu Senial viene en la versión 2.1.2, creo. Pero bueno, nos vamos aquí. Ubuntu Handbook. Vamos a ver por aquí. Es que no sé escribir si no miro la pantalla. Madre mía. Y si no miro el teclado, mejor dicho. Bueno, este muchacho ya sabéis que siempre es el encargado prácticamente oficial de empaquetar en .dev las nuevas versiones de Audacity para Ubuntu, ¿no?
Y bueno, la propia web de Audacity está puesto este repositorio, ¿no? Aquí tenéis, ¿eh? Y pone que es compatible con 16.04. Además, si entráis en el PPA, se ve perfectamente que está el paquete para 16.04 de la última versión 2.3.1. Es decir, que mientras las librerías sean soportadas, se puede ir, librerías o bibliotecas puede ir empaquetando para esta versión de Ubuntu. OCEN Audio es un programa para audio. Ojo, yo estoy hablando desde lo que yo uso. Yo mayormente me dedico al audio, ¿no? Y a grabar vídeo. Entonces, lo que voy a enseñar es programas de audio. OCEN Audio está en su propia página web y siempre tendrás la última versión del programa, ¿no? Entras a ocenaudio.com, ahí lo tienes, ¿no? Te descargas la versión para Debian 8. Vamos a ver, yo me he descargado esta concretamente. Entramos aquí, Goloam. Y bueno, esta que pone Debian 8, 64 bits. Debian 8 y para Ubuntu 15.04. Y con esto, pues más programas, ¿no? Es decir, el Jin también tiene su propio PPA. Y programas punteros que podamos necesitar. El sistema está garantizado por Ubuntu, actualizaciones de seguridad garantizadas por Ubuntu. Estabilidad, ya sabéis, esto se ha dicho en muchos sitios, que esta versión 16.04 es de las más estables que ha sacado Ubuntu, pero ojo, no os quiero vender la burra, no quiero decir que instaláis Ubuntu 16.04 ahora, existiendo la 18.04 Bionic LTS y existiendo la 19.04 como última versión que salió hace un par de días. No os quiero decir que vengáis ahora aquí, aún habiéndoos enseñado de que tiene soporte hasta 2021 y un fin de ciclo de vida hasta 2024. No. Os voy a explicar los motivos personales por los que yo me he venido a Ubuntu 16.04 Xenial. Y ha sido todo por Jack, el servidor de audio Jack. Vamos a abrir por aquí. Vamos a abrir Cadence, que es para manejar, para enrutar el tema de Jack, alza pulsada de Jack, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque resulta que los que nos dedicamos al tema de audio y queremos grabar de varias fuentes al mismo tiempo y enrutar el audio para acá y enrutar el audio para allá, en pulsada de audio es totalmente imposible. Con que abramos dos aplicaciones de audio al mismo tiempo, ya se nos rompe todo, se nos congela el sistema, se nos va al traste. Esto no pasa con Jack, ¿no? Con el servidor de audio Jack. Esto no pasa. Es decir, este es un digamos, un server de audio enfocado a la gente profesional de audio y de vídeo. No, es decir, no es vistoso, no es como Pulse Audio, que vemos a estas herramientas para acá, estas herramientas para allá, sino que es un poquito más austero de manejar, se hace con otro tipo de herramientas, pero a poco que le pongas un poco de empeño y un poco de interés, vas a conseguir aprenderlo. Yo anoche estuve con mi compañero Richie un par de horas y me enseñó. Yo ya lo había usado anteriormente, pero como era algo complicado para mí, pues lo dejé. Pero ya he vuelto porque he vuelto para poner Ubuntu, para aprenderlo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, esta aplicación que se llama Carla, que es pues para enrutar el tema de audio, ¿no? Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, este precioso diagrama, ¿no? Tenemos en lo que sería el servidor Pulse Audio enrutado hacia Jack. Aquí tendríamos arriba donde pone System, lo que sería la salida de sonido de audio del sistema. Este System de la izquierda sería mi micrófono, mi mesa de mezclas, que va pues a la fuente general de Pulse Audio Jack, ¿no? Y aquí tenemos simple sin recorde la aplicación que yo he abierto. Que yo quiero enrutar, que yo quiero grabar con Audacity, con OCEN Audio, con Ardour, por ejemplo. Cualquier derivar un programa de audio en que vaya hacia un programa de grabación de audio, un programa reproductor con un programa de grabación de audio a mi micrófono y enviárselo a otro por otro canal y que el otro me escuche, todo esto se hace así de sencillo con todo esto, ¿no? Y en tiempo real todo esto se hace desde aquí y en tiempo real, aparte de la posibilidad de agregar plugins, todos los que quieras, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, podemos agregar yo qué sé,
por ejemplo, los plugins Calf, ¿no? Pues hay muchísimos, muchísimos plugins que podemos agregar. Vamos, por ejemplo, a poner este plugin compresor. Se nos viene aquí arriba. Automáticamente nos vamos aquí a la pestaña Patch By y tenemos aquí el plugin que acabo de agregar, compresor. Si yo ahora quiero que mi voz salga con un poquito de compresión para que salga, para que le dé más presencia, más personalidad, lo puedo hacer en tiempo real aquí, es decir, conectando este micrófono con estas cuerdecitas, conectando este micrófono conectando este compresor, el CAF mono compresor, entre el micrófono y el simple sin recordar que es el programa de grabación que está ahora mismo está grabando mi voz, grabando el vídeo. Y al mismo tiempo, el de Simple Screen Recorder tiraría otras cuerdecitas, otras conexiones hacia arriba, hacia el system, la salida de audio general, para escucharme, para monitorizarme en tiempo real y para ver cómo salgo, para graduarme la compresión de que le estoy metiendo a través del plugin FunCal Mono Compresor. Esto en Pulse Audio es imposible. Esto en Pulse Audio, el sistema de audio definido de las distros, de la mayoría, de prácticamente todas las distros, exceptuando las enfocadas al tema de audio, como puede ser Ubuntu Studio o cualquier otra Etertix, por ejemplo, pues es sí, pero las distros normales y corrientes es imposible hacer todo esto. Pues con esto se puede hacer con Jack, con plugins y con aplicaciones gráficas, en este caso Carla, que es la que yo estoy usando ahora por ser la que está más, digamos, más, es la última más moderna, ¿no? Más al día. Pues con esta aplicación puedes hacer maravillas. Lo mismo que haces, por ejemplo, con el programa Audio iJack de MacOS, que vale cerca de 70 euros, es esto. El programa Audio iJack de MacOS es esto, pero en bonito, con interfaz gráfica, con dibujitos y con iconos. Y pagando. Es decir, que esto bien lo podrían hacer, empaquetar y hacerlo bonito en Linux y cobrarlo perfectamente, y yo lo pagaría encantado de la vida. Os voy a enseñar aquí un poquito. Vamos a ver. Vamos a entrar aquí a la web de Rogue, a Mueva, y vamos a ver, por ejemplo, Audio iJack. Aquí lo tenemos. Este programa que acabo de enseñar, esta Carla, es esto. Lo que pasa es que aquí tenéis, por ejemplo, aplicación Skype. Yo la mando por aquí, por ejemplo, para este búmetro. Y luego para el grabador y luego para la salida de altavoces. Pues todo eso se puede hacer aquí en Carla. Poner una aplicación que mande el audio a un búmetro, que existen búmetros. Tenemos aquí en la pestaña Rack, ¿dónde está aquí? Agregar plugins. Tenemos búmetros los que queramos. Yo he instalado los Calf y algunos otros plugins más, que vienen todos en repositorios de Ubuntu. No hay que ir a ningún lado a parar. Fijaros la cantidad de plugins que hay: ecualizadores, compresores, limitadores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa tremenda. Y todo eso que hace Audio iJack se puede hacer con Jack y con las herramientas adecuadas. Sí, un poco más austero, más espartano, au, pero se puede hacer. Y eso es lo que necesitamos realmente en Linux, ¿no? Que podamos manejar todas estas, este potentísimo servidor de audio interno, que corre por debajo del sistema, ¿no? Jack. Que podamos manejar este servidor de audio interno, como es Jack, con herramientas que entendamos, ¿no? Herramientas bonitas gráficamente y coño, y leñes, si hace falta que las cobren. Aunque sea software libre también se puede cobrar, ¿no? Pues perfectamente. Bueno, eso ha sido uno de los motivos por los que me he ido a Ubuntu 16.04. ¿Por qué? Porque los... vamos a entrar aquí. KXUntuDO. Porque aquí, como sabéis, hay un proyecto que se llama KX Studio, que está enfocado al mundo profesional del audio, a los músicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los repositorios que tienen son totalmente compatibles. Los repositorios con todas las aplicaciones que estoy enseñando son totalmente compatibles con Ubuntu 16.04 Xenial. Y bueno, tiene aplicaciones muchísimas, ¿no? Vamos a entrar por aquí, por ejemplo, software, aplicaciones, ¿no? A ver si le he dado, si no le he dado. Ahora. Tenéis Cadence, que es la que acabo de enseñar para iniciar
el servidor de sonido en el arranque del sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Que Ubuntu Studio ya tiene una propia aplicación que se llama Ubuntu Studio Controls, que sustituye a Cadence, ¿no? Eso lo contaba, yo lo contaba aquí en el episodio 223 del podcast. Lo contaba en el episodio 223 del podcast Ubuntu Disco Dingo Me Trolea. Ahora os mostraré una cosita muy curiosa de ese vídeo, de ese podcast. Bueno, decía, aquí tiene aplicaciones, como veis, muchas aplicaciones para la gente que se dedica al mundo de audio profesional, ¿no? Y concretamente la que hemos visto, la que yo he enseñado antes, es Carla. Y aquí tenéis todo lo que hace Carla. Yo no la tengo así todavía, pero tenéis todo lo que hace Carla. Es una auténtica maravilla, ¿no? Todo lo que puede hacer agregando plugins, como vais a ver aquí en esta captura, diversos plugins, ¿no? Un plugin gratuito, plugins libres, que bueno, que están a nuestra disposición en los repositorios propios de Ubuntu. Y todo lo que se puede hacer con Carla. Aquí lo tenéis, ¿no? O sea, además tenéis un vídeo de este hombre, 1 hora y media explicando, pues bueno, muchas cosas. De todo lo que se puede hacer y a qué nivel se puede hacer con Jack, con Carla, con Jack y con las herramientas para manejarlo, para enrutarlo, como es la propia Carla. Yo, por supuesto, no estoy al mismo nivel de esta gente. Lo mío es grabar un audio, grabar un vídeo y que no me dé esos problemas de que me da cuando yo hablaba antes, pues por ejemplo, enchufando cualquier mesa de mezcla vía USB o interfaz de audio vía USB, que a veces se me aceleraba la voz. Se me apitufaba, ¿no? Se ponía como un pitufo. Y no es cosa de yo estar grabando un vídeo, grabando un podcast y que empiece a hablar muy rápidamente, muy acelerado, como si fuera un pitufo, ¿no? Y bueno, entonces por eso me he ido aquí, a Jack, porque en Jack no pasa. Y nos vamos aquí, por ejemplo, a repositorios. Y en los repositorios tenemos, a ver si entro aquí, repositorios. Tenemos las instrucciones de cómo agregarlo en de este. Pico aquí, plugins, repositorios. Bueno, aquí están los repositorios, las instrucciones para agregarle los repositorios a Ubuntu. Y bueno, con versiones superiores a Ubuntu no son compatibles. ¿Por qué? Porque dan errores de versión. Ya sabéis lo que pasa en Linux, distintas versiones de librería, distintas versiones de paquetes, etcétera, pues dan que muchos problemas y se rompen dependencias, ¿no? El tema de las dependencias, siempre el famoso tema de dependencia en Linux. Pues bueno, pues esto en Ubuntu superiores no es compatible. Aquí tenemos una nota que dicen que el proyecto de KX Studio está parado, está en pausa ahora mismo, pero que en este 2019 van a retomarlo. Ya estamos en 2019, a ver cuándo lo retoman. Supongo que cuando lo retomen ya harán repositorios y paquetes compatibles, pues con las versiones anteriores de Ubuntu y de Debian. Así que mayormente ha sido por eso. Repositorios KX Studio, aplicaciones grandes, grandísimas para el tema del audio que están en KX Studio, como por ejemplo Carla, como por ejemplo Cadence y como por ejemplo Ardour. Ardour ya sabéis que es un DAW, un maravilloso DAW profesional. Es software libre, pero también es de pago si lo queréis comprar para macOS, para Windows, inclusive pues podéis donar, creo también. Y bueno, esto es un bicharraco, ¿no? Por así decirlo, que no tiene nada que envidiarle. Yo lo asemejo mucho a GarageBand de macOS. De hecho, ya hice un video tutorial de cómo armar un podcast en Ardour, ¿no? Bueno, pues Ardour está en los repositorios de KX Studio para Ubuntu. En otras distros, pues también está en sus repositorios normales. Pero yo hablo por lo que me toca, ¿no? Por Ubuntu 16.04 Xenial. Y bueno, ahora si abrimos, por ejemplo, abrimos Carla, la especie este de enrutador, veis que ya automáticamente al abrir Ardour, pues lo tengo ya por aquí. Y fijaros qué bicharraco de conexiones acaba de crear aquí Ardour, ¿no? Estos hilos, estas cuerdecitas, pues todo esto hay que entenderlo. Y todo esto entendiéndolo, mejor dicho. Todo esto entendiendo, lo mejor dicho, pues puedes hacer auténticas virguerías. Enrutar el audio a 1000 sitios distintos para trabajar con el audio, ¿no? Meter plugins, efectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues nada, requiere un aprendizaje un poquito, una curva de aprendizaje un poquito cerrada. Pero bueno, todo es ponerse. Ya os digo, yo anoche con
con mi compañero de Killer Radio Richie, estuve un par de horas y bueno, ya me quedó más o menos los conceptos básicos claros, ¿no? Pues ya yo para grabar, si quiero, o solo, o metiendo efectos, o enrutando aquí, enrutando este grabador, tomando el audio del navegador y metiéndolo aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se hace aquí, en Carla o en Cadence, que también es otra aplicación un poquito más antigua que Carla. Vamos a abrirla. La tengo por ahí también instalada, pero en este momento uso en Carla, ¿no? Que es más actual. Vamos a abrir, por ejemplo, Katia, ¿no? Creo que se llama Katia. Katia, aquí está Katia. Y he dicho antes Karen, ¿no? Katia. Esto es parecido a Carla, como veis. Un poco más. No es rústico, ¿no? Pero bueno, es para hacer prácticamente lo mismo. ¿Veis? El sistema, es decir, la entrada, captura 1, captura 2, la salida, playback 1, playback 2. El simple que recuerda que está grabando ahora mismo. ¿Veis el esquema? Es decir, de aquí va. De aquí va. De aquí va simple clean recorder, simple recorder va aquí a la general y de general va a la salida, que sería que este va también a la mesa de mezclas. Y es simple, bueno, simple cuestión de echarle un ratillo y aprender, y aprender el tema. Entonces, ¿por qué me he venido aquí a Ubuntu? Es por esto. Me he venido a Ubuntu por Jack. Yo he venido buscando a Jack, busco a Jack, al sistema de audio Jack. Yo he venido buscando el poder trabajar con audio sin que la voz se me acelere, sin que el vídeo se me pause y pulse audio me lo eche todo a perder. Me he venido a Jack para poder trabajar con audio en tiempo real, con cinco fuentes de audio al mismo tiempo y hacer cambio en tiempo real sin que el sistema le pase absolutamente nada. Y esto me lo da Jack y me lo da las aplicaciones de KX Studio estando en Ubuntu 16.04 Xenial, que es compatible a full completamente con los repositorios de KX Studio. Entonces me he venido por esas cuestiones personales. Ya os digo, si vosotros no trabajáis esto, si sois simples consumidores, abrir YouTube, abrir tu Telegram, tu cosita. No necesitas tampoco hacer todo esto, venirte aquí a Ubuntu Xenial o instalar en cualquier otra distro, en tu distro habitual, Jack. En Arch se puede instalar Jack. Tengo compañeros que tienen en Arch Linux tienen Jack. Yo no sé. Yo sé hacerlo aquí en Ubuntu y por eso estoy aquí en Ubuntu. Y eso es lo que te puedo decir. Otra cosa que quería decir antes que se me olvide. Bueno, aquí comentaba en el episodio 233 del podcast, el Salmorejo Geek Podcast, el episodio llamado Ubuntu Disco Metrolea, que el audio se me aceleraba y que cortaba la grabación a los 5 minutos. Me cortaba el simple screen recorder. Y me han dejado un comentario que Felipe Homen me ha dejado un comentario donde me dice que tuvo el mismo problema o parecido con el audio. Y que a veces le ponía voz de pitufo y a veces no, lo que me pasaba a mí, ¿no? Dice, después de probar cosas durante meses, resulta que deshabilitando el ahorro de energía del USB se acabaron los problemas. Añadiendo esta línea. Auto suspended igual menos uno en el group.cfg. Y bueno, hay que hacerlo en el etc. Default Group en la línea que pone Group CM de Line Linux Default. Ya os digo, esto me ha dejado a él esta pista, este truco. Yo no lo he probado, él lo ha dejado ahí. Ahora mismo, como tengo Jack, ya no me hace falta. Pero bueno, os lo comento por si vosotros usáis Pulse Audio, usáis alguna interfaz de audio USB o alguna mesa de mezcla vía USB y os pasa, queréis probarlo, pues bueno, probáis si funciona bien y si no, pues lo quitáis y ya está. Pero ahí tenéis las instrucciones. Las instrucciones que ha dado el compañero, el amigo Felipe Homen, que yo creo conveniente cuando publique este vídeo en samorejoki.com, mi blog, dejar estas instrucciones, poniendo a su autor, evidentemente, pero dejar estas instrucciones en el propio blog mío para tenerlas localizadas, porque un vídeo de YouTube ya se pierde con el tiempo, ya luego para localizarlo sería una auténtica aventura, ¿no? Y bueno, entonces, ¿merece la pena viajar, coger el DeLorean, subirte en el DeLorean y viajar hasta el año de 2000? ¿En qué año salió? Vamos a ver.
¿En qué año salió? Pues yo no me acuerdo. Salió en 2016. Bueno, merece la pena. Bueno, para un uso doméstico no. No te voy a engañar. Para un uso normal y corriente no merece la pena que te vengas a Ubuntu 16.04. Ya os digo, es cosa personal. Son opciones personales y en mi caso una muy concreta, que es el tema de audio, el tema de jack para grabar mis vídeos, para grabar mis audios, etcétera, etcétera, etcétera. Si te vienes, no obstante, va a tener aplicaciones, las aplicaciones más normales y corrientes van a estar actualizadas, porque bien están actualizadas por el propio Ubuntu y, o bien a través de repositorios PPA, repositorios de terceros. Y bueno, pues el sistema va a seguir estando actualizado mientras que Ubuntu le tenga soporte, seguridad, kernel, etcétera. Lo único que tendrás inferior será las aplicaciones GTK que vienen con la propia versión de Genome que trae Ubuntu 16.04 Xenial, ¿no? LTS. Entonces eso ya debes decidirlo tú, pero yo eso sí te aconsejo que si para un uso normal no. Vuelvo a repetirlo porque mucha gente, bueno, es que me he instalado esto por ti. No, no, yo no quiero, yo no hago este vídeo para que te instales ahora Xenial Serus. No, yo estoy explicando mi situación personal por la que me he venido a Xenial Serus. Que esto bien de Jack y todo eso se puede hacer en cualquier otra distro, ¿no? Teniendo los paquetes en sus repositorios, ¿no? Bueno, si quieres bajarla, no obstante, si quieres disfrutar todavía de Unity. Pues bueno, pues aquí, por ejemplo, en Molinux tienes un artículo del 1 de marzo de 2019 donde explican un poquito todo el tema, ¿no? Que la 16.04.6 fue la última versión hasta la fecha, la última revisión de Xenial Serus. Y bueno, y aquí os deja también los enlaces para descargar la Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu y Ubuntu Mate, ¿no? En la propia web de Ubuntu, pues tenéis también, que os lleva desde Molinos, lleva aquí a la web de descargas de releases.ubuntu.com 16.04. Tenéis aquí. Y bueno, y nada más. Yo creo que en fin, que esto es todo. Que me he venido simplemente aquí a Ubuntu por el tema audio, por el tema jack, para aprender a manejar ya con total. Espero. Con total interés, empeño, voy a poner empeño. En aprender a manejar Jack porque te da una libertad trabajar con audio. Vuelvo a repetir, es para la gente que trabajamos con audio. Si tú solamente te dedicas a ver vídeos de YouTube y ya está, o abrir tu Facebook, no te hace falta. Pero para la gente que nos dedicamos aunque sea en modo amateur, como es el mío, pero el server de sonido Jack te da una libertad para trabajar con audio grandísima. Te da una libertad. La misma que puedes tener, por ejemplo, en MacOS, que es donde yo trabajo el audio, digamos, a un nivel alto, pues te da la misma libertad o, digamos, casi más, ¿eh? El tema de manejar fuentes de sonido, fuentes de audio al mismo tiempo, en tiempo real, el enrutar audio para aquí, enrutar audio para allí, el tema de unidades de audio virtuales, etcétera, etcétera, o sea, como plugins también, plugins pues para manejarlos en tiempo real, para manejarlos en tu audio, en tus grabaciones, en tus podcasts, en tus vídeos, etc, etc, etc. Y todo esto con la ventaja de que supone de estar en un sistema que es libre, como Ubuntu o cualquier otra distribución, y el tema de también del jack, que también libre, ¿no? Software libre. Si te va el tema de software libre, pues es lo tuyo, ¿no? No te vas a ir a MacOS y pagar 70 € por audio hijack, ¿no? Que enseñé antes. Y yo solamente puedo hablar por qué estoy aquí. El tema de mi experiencia, a mí sí me ha merecido la pena. Espero durar bastante, ¿no? Por lo menos espero durar hasta que me enseñe a manejar jack, ¿no? Y bueno. Como tengo más equipos, tengo un segundo PC, tengo un portátil, pues ahí puedo tener otras distribuciones, digamos, si quiero, más al día, entre comillas, pues para disfrutar de los últimos cambios de Genome, para disfrutar de los últimos cambios de Plasma, de XFCE, que a ver si sale ya la nueva versión, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente te puedo decir que bueno, que me he venido a Ubuntu 16.04 Xenial Serus por Jack, por el tema de audio, por enseñarme a manejarlo, por trabajar. Porque Jack te permite hacer todo lo que hago en MacOS, pero estando en Linux y estando con aplicaciones, digamos, de software libre, ¿no? Y nada más, lo demás debes decidirlo tú, usarlo o no usarlo. No obstante, ya habéis visto en la propia web de Ubuntu, bueno,
que es una versión LTS y que tiene soporte hasta abril de 2021 y luego el final de vida será en 2024. Así que por mi parte, aquí desde Jack, desde Jack me despido. Hasta un próximo vídeo. Yo soy Fernández, yo 308 en Twitter y en Telegram. Si te ha gustado, dale like, comparte este vídeo, activa el corazoncito, dale, suscríbete a todo mi sitio, donde vea mis redes sociales, al blog, a donde quieras. Y muchas gracias por estar ahí otro día, ahí detrás del monitor. Un pequeño, yo sé que no debería decirlo, pero lo voy a decir. La gente que nos dedicamos a subir y que nos dedicamos a subir y contenido público en internet, evidentemente estamos expuestos a las críticas, a las alabanzas, a todo, ¿no? A todos nos podemos gustar, pero sí, hay ciertas personas que a los 5 segundos de subir un vídeo o antes ya dan al dislike en YouTube. Yo entiendo que en 4 segundos, 3 segundos no puedes ver un vídeo. Entiendo que son gente a la que caemos mal. Entonces, mi consejo, si no te gusta mi vídeo porque yo te caigo malamente, como dice Rosalía, pues chico, vete a ver a AuronPlay, vete a ver a Wimichu, yo qué sé, a cualquier otro youtuber de éxito. No vengas aquí, que yo soy un pobretón del YouTube. Bueno, si no te caigo bien, lo más normal es que me evites, ¿no? Yo hago eso. A los vídeos que no me gustan, no los veo. Y no tengo por qué darle dislike porque no lo he visto. Pero bueno, son cositas que pasan a todos los que, en fin, los que subimos contenido público, los que nos exponemos de manera pública en internet. Pero bueno, que veo una tontería. Veo yo una tontería. ¿Qué querés que os diga? Darle dislike a alguien que hace un vídeo que no te gusta simplemente por el simple hecho que no te caiga bien, sin haber visto el vídeo. Si has visto el vídeo, por lo que sea, tú has dicho, pues este vídeo no me gustaba y das tu razonamiento, le voy a dar dislike, pues sí, pero simplemente a los 3 segundos no te da tiempo a ver un vídeo que ha durado media hora, ¿no? En fin, bueno, cositas de internet, de la nueva tecnología. Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, salmorejogif.com. Nos vemos en el siguiente audio. Adiós.